sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Guido! E bravo Guido, che stai preparando? Qualcosa di bello? Guido! Guido! Dove corri, disgraziato? Guido! Vuoi salire o no? Vieni qua, buffone. Ah, allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue... Guido. Perché insomma mi creda, io andare avanti così non ce la faccio più. Questo è un manicomio. Giù definitivamente. Sono un'età precoce per tirare le somme della propria vita. Proprio per questo il film mi ha fatto un gran bene. Mi sento come liberato ora, con una gran voglia di lavorare. È un film testamentario, hai ragione, eppure non mi ha svuotato. Al contrario, mi ha arricchito. Fosse per me, ricomincerei a farne un altro domattina, davvero. E certo se mi dicono che bravo Fellini, che ingegno, mi fa un gran piacere. Ma non sono i complimenti che cerco con Otto e mezzo. Vorrei che questo senso liberatorio si trasmettesse a chi lo va a vedere, che dopo averla visto la gente si sentisse più libera, avesse il presentimento di qualche cosa di gioioso. Una vez finalizzato il rodaje dell'episodio Le tentazioni del dottor Antonio nel 1962, Federico Fellini, hoy en día considerado uno de los directores de cine más prestigiosos e influyentes de toda la historia, está atravesando una crisis de inspiración. Por su cabeza circula un acopio de diversas ideas vagas que no logran articularse en un proyecto claro. Por esto consulta a su amigo Ennio Flaiano, un guionista y crítico de cine, que no se muestra muy convencido ante la propuesta de Fellini. Porque ¿cómo podrían filmar una película carente de un argumento claro? A Fellini tampoco se le ocurre un título que darle, y por esto la llama de un modo provisorio, 8 y medio, ya que él anteriormente había dirigido por su cuenta 6 películas y junto a otros directores 3 mitades de películas. Cuando finalmente decide decirle a su productor, Angelo Rizzoli, que no tiene una historia que contar, lo llaman en Cinecittà para festejar el cumpleaños de un colega suyo. Allí, cuando todos se le acercan con la intención de felicitarlo por su nuevo proyecto, que en realidad no existe, él tiene un arrebato de inspiración. La trama de 8 y medio giraría en torno a un director de cine frustrado, como él, a quien no se le ocurren ideas para su nueva película. El actor encargado de interpretar a este personaje principal, de nombre Guido Anselmi, fue Marcello Mastroianni, con quien Fellini había ya trabajado en la película La Dolce Vita. ¿Tú saresti capace de piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Mastroianni debió convivir con Fellini por unos 3 meses, observando con atención todos sus movimientos y sus ademanes, para entrar mejor en el personaje de Guido Anselmi, quien sería el alter ego de Fellini en 8 y medio. El resto del reparto lo conformaron la afamada actriz Claudia Cardinale, quien interpretó el rol de la mujer ideal y la musa de Anselmi. Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo? Perché non sa voler bene. E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda? Perché non sa voler bene. L'amante clandestina di Fellini, Sandra Milo,
quien desempeñó el papel de a sí mismo, del amante de Udon Sevni en la película, y finalmente la actriz francesa Anouk Aimée, como la esposa de Anselmi, quien se muestra distante con él debido a sus mentiras y su infidelidad. Fa credere a tutti di essere meraviglioso, ma che vuoi insegnare agli altri tu, che non hai saputo dire niente di vero a chi ti sta accanto, a chi è invecchiata con te. El rodaje del film inició el 9 de mayo de 1962 y se concluyó en el mes de septiembre del mismo año. Comenzó a proyectarse en los cines el 14 de febrero del 63, obteniendo un éxito inmediato. Fue ovacionada en los festivales de cine de Cannes y de Moscú, obteniendo en este último el primer premio. Además fue galardonada con dos premios Oscar, el de Mejor Película Extranjera y el de Mejor Diseño de Vestuario, recibiendo además otras nominaciones para Mejor Director, Mejor Diseño de Producción y Mejor Guión Original. I am particularly happy to receive this fabulous award because it comes to me on the eve of my next picture. And I don't think that a director about to start his new job could wish for anything more stimulating and auspicious of this. I want you all to accept my deepest and more humble thanks. Arrivederci e buona fortuna. Hoy en día, Ocho y Medio es considerado un clásico y una de las mejores películas no solo de Federico Fellini, sino de toda la historia. Su inmensa popularidad podría deberse a que en ella Fellini no cuenta una historia precisa, sino que muestra con absoluta sinceridad el proceso de creación de una obra de arte, exhibiendo las dudas y los dilemas de todos los artistas en una realidad que se funde con los sueños y con las memorias. Como explicó mi compañera, el título 8 y medio alude a que este es el filme número 8 y medio del autor. Este no es dato menor, ya que indica también el tono que tiene la obra, autorreferencial y personal. Porque la película actúa en dos maneras principalmente. Primero, se ve como comentario de Fellini sobre la industria cinematográfica, que está descrita en el film como una industria caótica y que a veces hasta le saca el valor, el gusto al arte. Y también te busca transmitir esta sensación con la que él se encontró al momento de emprender esta película, que lo llevó justamente a hacer una película sobre la película. ¿Cuál es la clave para entender un tipo de película así? La clave no está en el cine, sino que está más que nada en la literatura. La técnica del flujo de conciencia, típica de escritores como James Joyce o Virginia Woolf, busca transmitir justamente el flujo de los pensamientos y transmitir la realidad a través del filtro de una persona. Esto es exactamente lo que hace Fellini, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra transmitir una técnica literaria a las imágenes? Joyce hacía esto, por ejemplo, a través del no uso de la puntuación, de las oraciones. Fellini, en cambio, el recurso que usa es de hacer una realidad, o sea, que la realidad del filme sea una constantemente atravesada por la imaginación, los deseos, los sueños. Esto justamente se refiere al filtro personal del William Selmy, el director. Entonces, nosotros las escenas nos pueden parecer irracionales porque justamente son irracionales. No están pensadas coherentemente, sino que son como una mente humana común que piensa, que cualquier cosa le impida pensar. No. Guido, che ti ballerò la conga, ti piaceva tanto il mio pancino. Ah! Guido, ma io ti dai! No, 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 cara, sono affari di mio marito. E lui ha deciso così e così. È il regolamento. Guido, sbrigati che la minestra si fredda. Ho da fare, non lo vedi? Che uomo straordinario. Scusa, ma lui ha bisogno di fare così. Lo fa quasi tutte le sere. È intendibile che Fellini sia stato interessato a fare una película di questo tipo, già che in quel momento si interessò anche allo scritto di Carl Jung, un psicoanalista pioniero del psicoanalismo, junto a Sigmund Freud, che decide che, differentemente da Freud, che lo veía come una scienza obiettiva,
Jung era más como que lo permitía, veía la psicoanálisis de una manera como de expresión pura, y eso lo encontraba muy liberador, feliz, ¿no? La película justamente busca transmitir las emociones del día a día de nosotros a través de estas imágenes que son personales del protagonista principal. Los flashbacks, por ejemplo, los podemos entender como los recuerdos que todos los días tenemos nosotros cuando pensamos en cosas que nos pasaban antes, ¿no? También hay escenas puramente oníricas de sueño que vienen a indicar los deseos más ocultos, más subconscientes de los personajes, así como nos explicó la psicoanálisis. Pero el filme, a pesar de este claro referimiento a la psicoanálisis, no es un filme frío, científico, digamos, de interés, de exploración científica, sino que, al contrario, es más emocional justamente por esto, por cómo logra hacernos entender las emociones del autor a través de estas imágenes extrañas, por lo que tal vez al principio nos cuesta entender la película, pero después nos vamos pensando y nos damos cuenta que constantemente vivimos una realidad así, filtrada con nuestros deseos, de que tal vez no parezca como lo es en la película, pero en realidad lo es en nuestras cabezas, es exactamente así. È tutto pronto. Vedrai che costerà pochissimo. Su, dammi un bacetto. Sporcaccione! No, lei... Cos'è l'intervieni? Metti pace! Più violenza, non... Brava, Sandrocchia! Ecco, brava! Vieni... Non te la sarei mica presa male, è soltanto uno scherzo, così una storia fantastica.